Siempre que la raíz cubra a toda una fracción, esa raíz le afecta a ambos. Primero al de arriba, sería raíz cuadrada de 196. Para eso se buscan dos números iguales que multiplicados me dé ese 196. A ver, probamos. A ver, por ejemplo, 15 por 15 es 225. Se pasó, así que le bajamos a 14 por 14. Ahora sí, da 196. Por eso todo esto de arriba es 14. No olvides, acá se prueba con números iguales. Ahora, abajo, ahora que me dé 400. Ah, fácil, 20 por 20, ¿verdad? 20 por 20 es 400, por eso todo esto es 20. ¿Se puede simplificar esto? Sí, ¿verdad? Porque ambos números tienen mitad, o lo que es lo mismo, ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2. Arriba, 14 entre 2 sería 7, y abajo 20 entre 2, 10. Queda 7 y 10. Como ya no hay ningún número que los divida a ambos al mismo tiempo, ahí queda. Respuesta 7 décimos.